Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este nuevo vídeo vengo a enseñaros un haul. En este nuevo vídeo, no sé qué he dicho. Bueno, eso. Súper variado. Tengo cositas que me han enviado de recibidos. Cositas que he comprado en Italia. Cositas que he comprado aquí en una tienda que se llama Prima Pris, que es súper barata. Y luego también regalos que vienen con la revista de este mes, de octubre. O sea, son las de octubre, aunque todavía estemos en septiembre, pero ya sabéis que salen adelantadas. Creo que sí que es la de octubre, no quiero equivocarme, sí. Y yo creo que todo eso, pero ya veréis qué cosas, qué de cosas y qué chulas. Bueno, que como sigo sin verme, no sé si estaba hasta torcida, pero bueno, me perdonáis. Voy a enseñaros primero lo que viene con la revista Vogue de este mes que viene de octubre, que viene dos revistas. Viene esta, que es la normal, y luego esta de aquí, que es la de belleza. La verdad que está bastante bien y cuesta, ahora os digo, 4,95. Y bueno, en este lateral de aquí, que es por lo que yo la he cogido, venía un cartón enorme y ponía que regalaban una máscara de pestañas de Chanel. Sí que es verdad que el cartón era enorme, pero la máscara es así de pequeñita. Ni siquiera vienen los mililitros, pero mirad, esta de aquí que regalaron con el glamour, creo, trae 3 gramos, con lo cual yo esta creo que tiene 2 o menos, porque mirad, yo creo que entra mucho más en este envase que en este. No es la máscara que llevo ahora mismo, pero sí que la he estrenado. Os dejaré por aquí un vídeo el día que la estrené, porque bueno, esta se va a ir al neceser de viaje, pero quería probarla antes para que vierais. Y mirad, es un cepillo súper enorme, es como una máscara, máscara volumen, pero pone que es un cepillo como telescópico, súper gordo. Bueno, pues esta de aquí, es verdad que es un poco difícil manejarse con estas máscaras, porque tienen el palito muy corto, entonces es un poco difícil. Yo, que ya os digo que si trabajáis mejor las pestañas que yo, que seguro que cualquiera, os van a quedar mejor. Pero bueno, sí que es verdad que ha sido así como primeras impresiones, luego la veis. Y ya os digo, me pensaré cuál he hecho al neceser de viaje, si esta o esta. Pero vamos, cualquiera de las dos abulta poquísimo, igual llevo la de Chanel, ya que abulta todavía menos. Y como a mi neceser de viaje van a ir 4 cosas, igual ni siquiera llevo ni neceser. Igual lo llevo en una bolsita de estas de transparente que se llevan para luego sacarlas, para que cuando te hacen el control en el aeropuerto. Así que ya os digo que esto y 3 cosas más que voy a llevar, igual no llevo ni neceser, que todo abulta. Bueno, pues eso por un lado. Y luego venían un montón de cosas más dentro, Venían 2 bolsitas de té. Esta de aquí de jengibre con limón, que a mí el té de jengibre me encanta, así que genial. Y este con limón de pompadour todavía no le había probado. Y luego viene otro sobrecito de infusión, que es esta de aquí. Frutas de verano, y esta en concreto es de manzana. Bueno, pone New Zealand Apple, pero bueno, además de la manzana sale ahí una fresa. Así que nada, es sobrecito también, aunque no lo parezca, es de estos sobrecitos triangulares. Y esta marca es, no sé, Tiora puede ser, sí, que la verdad que no la conocía. Bueno, más cositas, vienen perfumes, vienen unos cuantos. Viene este de Dior, Joy. Viene este de, a ver, Trussardi, este de aquí. Y viene, creo que otros dos. Sí, vienen otros dos de Valentino, el de hombre y el de mujer, si no me equivoco, que son estos de aquí. Bueno, son toallitas, ¿eh? Ya no viene el perfume así en líquido en ningún sitio. Y bueno, y luego vienen 3 cositas que creo que están genial y que también se van a ir junto con la máscara de pestañas y con estas cosas a la maleta, que es este de aquí, el doble serum, viene en 2 partes, que luego se mezclan. Y este es de Clarins, es que, pues, sí, es de Clarins, digo, a ver si no lo pone, sí, este es de Clarins. Luego, esto que es otro producto también de Clarins, que base de maquillaje, fluida, luminosidad y firmeza, SPF 15, así que nada, genial para probar. Y luego esta otra cosita de aquí, que es de Germaine de Capucine, no conozco esa marca tampoco.
Booster recuperador sincronizado. Yo creo que es como una especie de serum, o los booster también los puedes mezclar con tus cremas habituales, pero bueno, yo lo utilizaré de serum. Este tiene 2 mililitros, este de Clarins, el que es doble, tiene 9 más 3, y este tiene 1,5. Y yo creo que ya no venía nada más en la revista, pero vamos, que creo que está muy bien eso, y la máscara de pestañas está genial. Vamos a seguir con más cositas. Os voy a enseñar ahora lo de Primaprix, que es una tienda que yo no conocía. Creo que es la segunda que hay en Santander, pero la otra yo no la conocía y he ido solo a esta. Y por lo que tengo entendido, pero no me hagáis mucho caso, son cosas que son excedentes de otros países. Son marcas que conocemos, pero de repente en algunas sí que pone el nombre original, pero en otras no. Pero son como excedentes de otros países y están súper baratos. Lo primero que compré es este labial de aquí, de Pouilloux, que tienen mucha fama, estos Velvet, los Rogue Edition, los Velvet, y este es en el tono Velvet 34, y este me costó, es que estaba muy bien de precio, 2,45 €, que me parece que está tirado de precio. Y bueno, huele un poco raro, me huele un poco raro uno, pero el color es este de aquí. La verdad que no lo he estrenado porque lo compré justo antes de irme de vacaciones y no lo he estrenado, pero vamos, hablan bien de estos labiales. No sé, yo ahora le noto pegajoso y que no cubre mucho, pero bueno, ya me contaréis. Quería probarle y por 2,45 €, jo, pues creo que está bien. Pero vamos, que de momento ahí por lo que veo ni cubre y es bastante pegajoso, ya veremos en los labios. No he tenido la picardía de probarle ahora. Bueno, otra cosa que compré fue el desodorante Dove de pepino, que resulta que ya sabéis que es mi archi conocido y mi archi desodorante desde hace un montón de años, y este costaba 1,50 €, que me parece que está súper bien, porque ni siquiera comprando la oferta del 3x2 en otros supermercados, ni la segunda al 70, te sale por 1,50 €, así que muy bien. ¿Qué más compré? Compré una... el de pepino, lo de Bouilloux. Ah, la bomba de baño, esta bomba de baño de aquí que vale 1,25 €, es tipo a las de Primark, pero esta como que olía más que las de Primark ya sin abrirla, y esta costaba 1,25 €, que las de Primark cuestan 1,50 €, y muchas veces voy y no hay, porque el otro día que iba a Primark quería hacerme con alguna y no tenían ninguna, así que esta por 1,25 €, a ver qué tal sale. Y lo último que os enseño de esta tienda es esta crema de aquí de L'Oréal, que me ha costado 3,95 €, que me parece que está tirada. Es verdad que no la he probado, pone que es hidratante, protectora, iluminadora, 24 horas, y ni siquiera he abierto el plastiquito, trae 50 mililitros, como casi todas las cremas, a no ser que sean serums o contornos o así, que vienen menos. Y bueno, es esta de aquí, os la voy a enseñar bien. Y el aspecto de la crema es así. Así que nada, genial por lo que me ha costado y ya os contaré a ver qué tal me funciona. A mí la verdad que las cosas de L'Oréal en general me gustan bastante. Y luego esto lo tenía que meter en la bolsa de Primaprix, pero esto no lo he comprado allí. Esto lo compré en Sicilia porque me quedé corta de desmaquillante y en Sicilia, jo, en Cerdeña. Y entonces me lo compré allí y como era el más pequeño que había, de 125 € para poder traerle en el avión. Y bueno, es el bifásico este de L'Oréal, que la verdad que a mí me gusta mucho y estaba muy bien de precio. En Italia hay cosas que son muchos más caras que aquí y hay marcas que son más baratas. Y por ejemplo L'Oréal era muy barata, incluso compré una crema de protección solar allí, porque solo llevamos una pequeña de Mauro para los primeros días. Y luego ya allí compré una de L'Oréal, así que se quedó allí, de 200 mililitros, que no sé, esto me costó creo que 3 € o menos, y la crema me costó 5,95 €, que estaba súper bien para ser una crema de factor de protección solar 50 de L'Oréal, de 200 mililitros. Así que ya os digo, pero luego había otras marcas que eran caras, y también depende de los supermercados, o sea que no todo es barato ni todo es caro. Bueno, ahora ya voy con cositas que compré allí, bueno, empezando por esta bolsa. Bueno, esta bolsa porque he metido las cosas, pero en realidad solo os voy a enseñar las cosas que compré, es un poco de cosmético como eso. Y bueno, esta bolsa preciosa de Olbia, ya os dije que me encantó Olbia y que la catedral tenía una cúpula impresionantemente bonita de colores, de estilo así como árabe.
Y bueno, mirad qué bolsa más mona, ahí con el gato, con los niños. Bueno, me pareció chulísima con la bandera aquí de Cerdeña. Y me pareció muy chula. Había otros dibujos, pero a mí este con la cúpula de Olbia me pareció muy mono. Bueno, voy a empezar por... Ah, bueno, esto lo compré en el aeropuerto antes de ir, porque no llevé perfume adrede para comprarme en el aeropuerto antes de salir para Cerdeña. Y encontré esta, que era así de las más baratillas, que me gustara. Y huele muy bien, la verdad. Es anaís, pero no el anaís de siempre, es como un poco más suave. Tiene 50 ml y me costó 19 euros. Y luego, allí compré, que me quedé también, no es que me quedara corta de crema, sino que de crema hidratante, sino que necesita más hidratación de lo normal. Y entonces vi en un supermercado esta crema de aquí, le pregunté a la chica y me dijo que no estaba mal, y es que es súper untuosa, que es lo que yo quería para esos días, y me costó súper barata, no sé si 3 euros. Huele a rosa, pero no exagerado, y es así de ese color como rosita claro, como salmón. Y bueno, también tiene cera de abeja, que si hubiera sido solo de rosa igual no, pero como también tenía cera de abeja, pues me decidí a comprarla. Trae 75 ml, ya os digo que me ha costado súper barata, y la verdad que me ha venido muy bien, muy bien, muy bien. Así que nada, traje la caja por si acaso alguna vivís por allí o vais de vacaciones o lo que sea y lo conocéis o os apetece probarlo, lo que sea. Y la caja la traje así planita, que nada, esta se va a la basura, la de L'Oréal también. Y nada, eso por otro lado. Y luego compré allí dos revistas que también tenían regalos. Era la misma revista, pero de meses creo que diferentes. Esta es de septiembre. No, las dos son de septiembre, pero es que deben de ser como semanales o quincenales. Y son estas dos revistas de aquí, Don Mother o Donna Mother. Y bueno, en una venía un gel, que es este de aquí, que trae 200 mililitros, que esta ya la compré en el aeropuerto, porque yo había visto las dos revistas. Una que traía la crema del cuerpo, que trae 75, y la que traía el gel. Pero como el gel eran 200, no quería comprarla por si acaso me lo echaban para atrás en el aeropuerto, que a veces cuela y a veces no, pero bueno, por si acaso. Entonces compré esta por allí, por Cerdeña, y esta ya la compré en el aeropuerto. Y bueno, pues oye, tienen buena pinta, no sé si me ha costado 2 euros la revista. 2 euros, así que por 2 euros esto y por 2 euros esto creo que está genial. No sé, ya os contaré a ver qué tal. Esta es del cuerpo, así como esculpidora o algo así, y este es un gel que tiene muy buena pinta, y el envase del gel me parece súper chulo. Tesoro de Oriente. Rosa, negra y lavanda, no sé qué será. Bueno, ya os contaré. Y ahora ya vamos con las cositas que me han enviado. Bueno, por cierto, y este anillo que me le compró ahí Javi, que me encanta, con estrellitas, es precioso y le voy a tener siempre muchísimo cariño. Muy bonito, muy bonito. Más cositas. Eso, que me vino muy bien, que os digo, el comentario este de una chica un día que me ha puesto que... me ha puesto a caer de un burro, que tenía el pelo horrible, seco, no sé qué, no sé cuánto. Pues oye, ese tipo de comentarios vienen muy bien, porque de repente el vídeo le ve una marca, ve el comentario de la chica que tengo el pelo muy estropeado, y entonces va y me mandan desde mi rebotica unos champús especiales para el cabello estropeado después del verano, con su extracto de cebolla famosísimo de mi rebotica. Ya sabéis que mi rebotica es una web española, una empresa española que hace productos farmacéuticos de belleza y tal, con productos naturales, y bueno, su buque insignia pues es un poco el extracto de cebolla para... pues porque ayuda al crecimiento del cabello, bueno, tiene un montón de beneficios, y este además es nuevo, que le han hecho para precisamente el pelo castigado después del verano. Así que nada, gracias a suscriptoras como esas tan majas, pues mira, de repente han dicho... esta chica necesita un poco de champú para el pelo estropeado. Bueno, es broma, ¿eh? Así que nada, champú genial, que trae 500 mililitros nada menos. Ya sabéis que es de extracto de cebolla, pero no huele a cebolla. Es más, huele de maravilla, huele como a chuche, como a, no sé, como a arándano. No, buenísimo. Y luego la mascarilla que trae... ahora os lo digo, si es que lo encuentro. Trae 300 mililitros. Me va a venir de maravilla. ¡Jo, qué bien huele! Mirad, es una mascarilla súper untuosa, es precisamente para eso, para cabello muy seco. Pone que si tienes el cuero cabelludo graso o la zona de arriba grasa,
que hay otras gamas, pero vamos, esta para el cabello seco creo que va a venir genial. Y ahora os voy a contar un poco, que se me ha olvidado lo de la chuleta fuera, os voy a contar un poco más sobre estos productos y muchísimas gracias a mi Rebotica por haber pensado otra vez en mí para probar sus productos, que ya sabéis que me encanta esa web y además tenéis hasta el 30 de octubre, creo que es, un 15% de descuento, MR en mayúscula o guión Octoli 19, y tenéis un 15% de descuento en toda la web. Os lo dejaré también por aquí escrito y os lo dejaré en la cajita de información, tanto el enlace a la web como el enlace a los productos. Que el código de descuento me he confundido, sí que es MR en mayúsculas guión Octoli con mayúsculas 19, y sí que es un 15% de descuento en toda la web, pero es hasta el 15 de octubre, no hasta el 30. Así que creo que tengo algún vídeo que he grabado antes que este, ayer y anteayer, pero creo que os voy a poner primero este para que lo aprovechéis. De todas maneras, como siempre, os lo pondré en Instagram, que ya sabéis que ahí es todo mucho más inmediato y lo vais a ver ya. O sea, quiero decir, no cuando suba el vídeo, sino antes de que suba el vídeo. Bueno, nueva línea Root Nutritiva, reparación profunda, brillo y crecimiento, con extracto de cebolla, y es el champú ultra suave y la mascarilla. También hay un acondicionador y un aceite capilar, esa sería toda la gama. A mí me han mandado estas dos y nada, que encantadísima. Muchas gracias a mi Rebotica otra vez. Ah, pone también que es especial también, que es, aparte de para pelo seco, dañado y tal, no sé qué, método Curvy Girl, ideal para cabello rizado. Y eso, y muy nutritiva para después del verano. Otra cosita que me han enviado, que es esta mascarilla de aquí, que me daba mucha curiosidad porque el formato es súper innovador. Bueno, es una mascarilla de Sephora. Está muy bien, esta es, había, a ver, 25 gramos en stick, que creo que es súper cómodo. Esta es la negra, que es de caracol y huele que te mueres. Me recuerda a un jabón negro también de otra marca, pero bueno, huele muy bien. Bueno, pues hay cuatro. Esta, que es la de caracol, que es Smoothing Crude, que es como exfoliante alisadora. Luego hay una de watermelon, que es de sandía, que es nutritiva. Luego hay otra de bambú, que es verde, que es matificante. Y luego hay una de espirulina azul, que es purificante. Yo estaba entre la nutritiva y esta exfoliante, pero al final me he decidido por esta. Nada, te la aplicas súper fácil con el stick. No la he probado aún, pero bueno, viene el modo de empleo y tal. La dejas actuar 5 minutos y la de caracol y la de espirulina hay que luego masajear un poco. Y la de watermelon y bambú, directamente ya te las aclaras cuando pasen los 5 minutos. Bueno, creo que está súper bien el formato. Ya os contaré a ver qué tal me va, a ver si no me reseca mucho. Y bueno, que súper contenta con esta mascarilla y gracias también a Sephora. Bueno, ahora os tengo que enseñar unos gelecillos de estos que vienen súper bien para las manos, de Mercy Handy, que sabéis que es una marca que también me encanta, pero que no sé si me los he olvidado en el coche. Entonces, si los tengo aquí ahora, vamos a ello, y si no, pues luego en otro momento os lo grabo. Bueno, estoy aquí de nuevo. Total, que al final quería enseñaros también lo de Mercy Handy, resulta que lo había dejado en un coche, bajé, pensé que estaba en ese coche, resulta que no, estaba en el otro coche. Total, que quería haber subido este vídeo el 1 de octubre y ya imposible porque hoy es 2, pero bueno, a ver si mañana con un poco de suerte está puesto. Bueno, desde Mercy Handy, mirad que hasta los sobres son bonitos, siempre os lo digo, que la visión de campañas así publicitarias que tiene Mercy Handy es genial. Bueno, nuevos geles, limpiadores de manos, mirad qué chulada. Había varios y yo he cogido 3, ahora os enseño cuáles. Bueno, ya sabéis las que me conocéis ya del canal, que ya he recibido varias cositas de Mercy Handy, y sobre todo pues geles de estos de manos. Ya sabéis que son gelecillos que contienen alcohol y bueno, pues son limpiadores, desinfectantes, digamos. Bueno, el primero es el Coco Rico, que es este de aquí. Han cambiado un poco los envases, antes eran como más cuadrados y ahora aquí son más triangulares. Bueno, pues tengo este, el Coco Rico, que a ver... Bueno, ya sabéis que tienen ese rebustillo alcohol, pero la verdad que son de los geles estos desinfectantes, siempre os lo he dicho, que yo, o sea, de los que he probado, los mejores. Luego está este Mystic Fruit, este de aquí,
un perfume mágico. Huele también muy bien. Y luego está este que es Hello Sunshine. Este de aquí, el amarillito. Y nada, había algún... Se pedían de 3 en 3. Venían 3 por un lado, 3 por otro y 3 por otro. Creo, a ver, 3 y 3, 6 y 3, 9, sí. Lo que ocurre es que... por ejemplo, a mí el de coco no es que me entusiasme el coco, ya sabéis, pero luego los otros yo ya había probado algunos, este de unicornio ya me le habían enviado y el de este de cherry también. Entonces, bueno, esos tres eran aromas que no había probado ninguno de ellos. Así que nada, muchísimas gracias a Mercy Handy. Os dejaré abajo la página para que echéis un vistazo, que tiene cosas súper chulas y yo siempre os digo que el marketing es genial y son muy simpáticos además. Y nada, que muchísimas gracias. Y ahora os digo que el labial este Velvet Rose, porque mientras grababa este vídeo y lo he editado y luego me he acordado de lo de los geles y todo eso, he grabado otro vídeo probando cosas que tenéis en este vídeo. Entonces se me había olvidado probar el Velvet este Rose de Bouilloire, que me ha costado tan baratito, pero aquí le tenéis. Yo pensé que iba a ser un tono así como más vibrante y tal, pero bueno, no está mal, pero sí que es verdad que igual no me... No sé, igual otro color hubiera cubierto un poco más, pero bueno, no está mal para el precio que me ha costado. Sigue oliendo un poco raro, pero bueno, para el precio que me ha costado, que no ha llegado a 3 euros, creo que está genial. Y la verdad que no transfiere nada más que un poquitito, pero vamos, que bastante bien. Y nada, que ahora sí que sí, no sé si ya me despido aquí, me he despedido antes, por si acaso. ¡Hasta luego! Y nada más, que hasta aquí el vídeo, que espero que os haya gustado, que os haya servido, que muchísimas gracias por verme y ya sabéis, contarme si habéis probado alguno de esos productos que yo no he probado, si os han gustado, si no os han gustado, si tenéis curiosidad por alguno en especial, si alguna habéis probado ya de mi rebotica que ha hecho más champús de estos de cebolla y líneas de cebolla, que esta es nueva porque es especial nutritiva, pero había otras gamas que yo ya había probado alguna. Y contadme un poco, bueno, pues eso, que me encanta leeros, que me encanta contestaros y que me contéis cosas. Así que nada, un beso muy grande y nos vemos. ¡Chao!